por nuestra participación en estos santos misterios. Puestos de pie, acompañemos a la procesión de entrada con el canto.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Queridos hermanos, reunidos en el Espíritu Santo, celebramos en festiva asamblea a Cristo, único Salvador del mundo. En este sacramento de su cuerpo entregado y de su sangre derramada, Jesús, Verbo del Padre, es bendición y gracia, manantial de unidad y de paz, simiente fecunda de la humanidad renovada. En esta celebración manifestaremos nuestra alabanza y acción de gracias al Padre, que ha querido que el don de la redención salvífica de su Hijo llegue a todas las generaciones de todos los tiempos por la celebración del sacramento del sacrificio de Cristo. Dejémonos transformar por el sobreabundante amor del sacramento pascual, victoria que vence nuestros miedos, liberación de nuestros pecados, alimento de nuestro camino. Tradicionalmente, en el Triduo Pascual, es decir, jueves, viernes y sábado santo, solamente se celebra la misa crismal en la catedral con el obispo. Esta mañana hemos estado allá, los sacerdotes, para renovar nuestro compromiso sacerdotal. Se celebra también esta misa, la única, que se llama In Cœna Domini, la celebración de la institución precisamente de la Eucaristía. Y se celebra la misa de la Vigilia Pascual el sábado en la noche. En otro momento no hay celebraciones de la Eucaristía en estos días. Este día también nosotros le damos gracias a Dios por la vida, el ministerio sacerdotal de uno de nuestros hermanos sacerdotes, canónigo de la Basílica, que hace un rato, unas horas, fue llamado a la casa del Padre. Él murió aquí en nuestra casa sacerdotal y precisamente en el día del sacerdote, él entra a formar parte en la patria celestial de esa experiencia cara a cara con nuestro Dios. Encomendémoslo a la misericordia de Dios por su eterno descanso. Seguro, la Santísima Virgen, a quien él sirvió aquí en el santuario de Santa María de Guadalupe, seguramente lo ha recibido con los brazos abiertos. Disponiéndonos a esta celebración con humildad, con reconocimiento de la misericordia de Dios, reconozcamos nuestros pecados y pidamos perdón por ellos. Decimos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Thank you.
gloria a Dios en el cielo. Padre que acaba de morir. Se trata del muy ilustre señor canónigo Edmundo Ortega Tirado. Encomendémoslo a la misericordia de Dios. Dios nuestro, reunidos para celebrar la Santísima Cena, en la que tu Hijo unigénito, antes de entregarse a la muerte, confió a la Iglesia el nuevo y eterno sacrificio, sacramento de su amor, concédenos que de tan sublime misterio brote para nosotros la plenitud del amor y de la vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Los que puedan hacerlo, tomen asiento, por favor. La palabra de Dios ahora se nos proclama. Su mensaje se centra en el acontecimiento que especialmente nos congrega esta tarde, pues los tres textos que escucharemos están íntimamente relacionados de aquella alianza antigua que Cristo llevó a plenitud en su misterio pascual y que la hizo nueva y eterna. Escuchemos. Del libro del Éxodo. En aquellos días, dijo el Señor a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto: Este mes será para ustedes el primero de todos los meses y el principio del año. Díganle a toda la comunidad de Israel: el día 10 de este mes, tomará cada uno un cordero por familia, uno por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comérselo, que se junte con los vecinos y elija un cordero adecuado al número de personas y a la cantidad que cada cual va a comer. Será un animal sin defecto, macho, de un año, cordero o cabrito. Lo guardarán hasta el día 14 del mes,
cuando la comunidad de los hijos de Israel lo inmolará al atardecer. Tomarán la sangre y rociarán las dos jambas y el dintel de la puerta de la casa donde vayan a comer el cordero. Esa noche comerán la carne asada a fuego. Comerán panes sin levadura y hierbas amargas. Comerán así, con la cintura ceñida, las sandalias en los pies, un bastón en la mano y a toda prisa, porque es la Pascua, es decir, el paso del Señor. Yo pasaré esa noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos del país de Egipto, desde los hombres hasta los ganados. Castigaré a todos los dioses de Egipto, yo el Señor. La sangre les servirá de señal en las casas donde habitan ustedes. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo y no habrá entre ustedes plaga exterminadora, cuando hiera yo la tierra de Egipto. Ese día será para ustedes un memorial y lo celebrarán como fiesta en honor del Señor. De generación en generación celebrarán esta festividad como institución perpetua. Palabra de Dios. Gracias, Señor, por tu sangre que nos lava. Gracias, Señor, por tu sangre que nos lava. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré el cáliz de salvación e invocaré el nombre del Señor. Gracias, Señor, por tu sangre que nos salva. A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos. De la muerte, Señor, me has liberado, a mí, tu esclavo, e hijo de tu esclava. Gracias, Señor, por tu sangre que nos salva. Te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. Cumpliré mis promesas, Señor, ante todo su pueblo. Gracias, Señor, por tu sangre que nos lava. De la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, yo recibí del Señor lo mismo que les he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan en sus manos, pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz, después de cenar, diciendo: este cáliz
es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Hagan esto en memoria mía siempre que beban de él. Por eso, cada vez que ustedes comen este pan y beben de este cáliz, proclaman la muerte del Señor hasta que vuelva. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. En el transcurso de la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de entregarlo, Jesús, consciente de que el Padre le había puesto en sus manos todas las cosas y sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una jofaina y se puso a lavarles los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que se había ceñido. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo, «Señor, ¿me vas a lavar tú a mí los pies?» Jesús le replicó, «Lo que estoy haciendo, tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde». Pedro le dijo, «Tú no me lavarás los pies jamás». Jesús le contestó, «Si no te lavo, no tendrás parte conmigo». Entonces le dijo Simón Pedro, «En ese caso, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza». Jesús le dijo, «El que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio, y ustedes están limpios, aunque no todos». Como sabía que lo iba a entregar, por eso dijo, «No todos están limpios». Cuando acabó de lavar
de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, que soy el maestro y el señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he dado el ejemplo para que lo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. Palabra del Señor. Los judíos celebraban como fiesta principal, y todavía lo hacen en la actualidad, la Pascua. Esa Pascua que significa el paso del Señor. Escuchamos en la primera lectura ese paso que significa el Señor que libera, el Señor que saca a su pueblo de la esclavitud y lo lleva para hacer con él una alianza. Esta celebración que ellos hacían cada año y que nosotros también hacemos, la celebración que no solamente era una memoria de los acontecimientos a través de los cuales el Señor había sacado a su pueblo de la esclavitud de Egipto, sino que era un memorial. Memorial significa una actualización, un momento presente, hacer real en forma espiritual, litúrgica incluso, el acontecimiento de la salvación. Se reunían entonces en la cena pascual, la cena de Pascua. Un momento sumamente importante en la vida de fe del pueblo de Israel. En este contexto se realiza lo que nosotros llamamos la última cena de Jesús con sus discípulos. La cena que recordaba y que actualizaba, era memorial de todos los grandes acontecimientos de Dios en favor de su pueblo. Pero ahora tiene un significado muy diferente y nuevo. La nueva Pascua va a ser el paso de este mundo al Padre de parte de Cristo a través de la cruz. Esta Pascua significará una nueva alianza, como había realizado Dios con su pueblo, constituyéndolo pueblo, una nueva alianza que ahora constituiría el nuevo pueblo de Dios, que es la Iglesia. Entonces, en este contexto, podemos hablar de que todo aquello que celebramos, que conmemoramos y que celebramos el memorial, es decir, actualizamos aquello que Jesús realizó, es precisamente en función del pueblo nuevo de Dios, que es la Iglesia. Podemos ver cómo Jesús se reúne en torno a una mesa, rodeado de sus discípulos, en un ambiente de intimidad, después de toda la turbulencia, de todas las cosas que se fueron dando en contraste con los judíos. Jesús ahora se encierra
y en ese clima de intimidad celebra la cena. Aquí encontramos ese recuerdo de lo que el Señor había hecho en Israel. Esa alianza de la que habían emanado los 10 mandamientos. Ahora el Señor hace una nueva alianza. Pero de ahí deriva un solo mandamiento, que es el mandamiento que hoy celebramos, el mandamiento del amor. Podemos hablar de un sacramento del amor, que es la Iglesia. Mandamiento del amor. Ya no son 10 mandamientos, es uno solo en 2 partes. El amor a Dios, el amor al prójimo, el amor a los demás. Pero aquí encontramos cómo el evangelista San Juan nos habla, habiendo llegado la hora de pasar de este mundo al Padre. Esa Pascua, ese paso del Señor está marcado con esta expresión, la hora de Jesús. Y esta hora de Jesús es el momento en que Él, glorificado por su Padre, en la cruz, nos salva. Es lo que celebramos hoy. Y entonces encontramos este gesto verdaderamente inusitado del lavatorio de los pies. Jesús lava los pies a sus discípulos y con este gesto está haciendo una prefiguración simbólica de su muerte en la cruz. Hace un trabajo que solo hacían los esclavos, porque Él va a morir como esclavo en la cruz. Cuando Pedro le dice, tú no me lavarás, el Señor le dice, si yo no te lavo, no dice si te dejas o no te dejas lavar, si yo no te lavo, dicho de otra forma, si yo no te salvo, tú no tienes parte conmigo. Entonces estamos hablando de un misterio de purificación, si yo no te lavo, nuestros pecados que quedan limpios por la muerte del Señor, por la sangre del Señor derramada, y un misterio también de participación. Tienes parte conmigo. El Señor a través de la muerte está por pasar de este mundo al Padre, está por tomar posesión de la herencia que como Hijo unigénito le corresponde. Y ahí está el Señor que quiere asociar a todos sus discípulos, a todos nosotros. Tendrás entonces parte conmigo. Si nos dejamos lavar, si nos dejamos purificar, si nos dejamos salvar, tendremos parte con Él. Y todo esto se realiza en ese contexto de estos 2 grandes regalos, de estos 2 grandes dones que Dios, Cristo, hace a su Iglesia. La Eucaristía, la presencia de Jesús en medio de nosotros, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, que nosotros cada vez que celebramos la Eucaristía, hacemos precisamente el memorial, estamos repitiendo esta verdad, este misterio de salvación realizado en la cruz, pero anticipado simbólicamente en la última cena. La Eucaristía que construye, que hace a la Iglesia. Y es la Iglesia, nosotros, comunidad, que hacemos la Eucaristía, que realizamos la Eucaristía, el gran don de la presencia real de Jesús en medio de nosotros. El gran amor que Dios había tenido al mundo, así nos lo dice también San Juan, habiendo amado a tanto, amó Dios al mundo que le envió a su Hijo unigénito. El Hijo unigénito que se hace uno de nosotros, teniendo que regresar al Padre, solo a Él, en su infinito amor, se le podía ocurrir, y en su infinito poder, quedarse con nosotros teniendo que regresar. Y por eso se queda con nosotros en la Eucaristía. Pero también el otro don que hemos celebrado, que celebramos, es el don para la Iglesia del sacerdocio. El sacerdote que también actúa en persona de Cristo,
que es presencia de alguna manera, a pesar de nuestra indignidad y de nuestras limitaciones, somos presencia y signo, sacramento de Cristo en medio de la Iglesia. Es el gran don que el Señor da a su Iglesia y que hoy celebramos como un servicio. El Señor exactamente es lo que dice. ¿Se han fijado lo que yo hice? ¿Un servicio? Hagan así. Si yo, que soy el Maestro y el Señor, he hecho esto, ustedes deben hacerlo. Y en eso encontrarán su alegría, su felicidad. Es la bienaventuranza del amor. Mucho estamos celebrando. Es ese mandamiento del amor, fruto de la nueva alianza, servicio fraterno, amor como el de Jesús, para servirnos unos a otros. Que no se nos olvide, hermanos. Es muy difícil, ciertamente, el cumplir este mandamiento del Señor. Y Él nos ha dicho que lo hagamos como Él lo ha hecho. Entonces, pidamos al Señor que nos ayude a vivir todo este regalo, a aprovecharlo y compartirlo con nuestros hermanos. La Eucaristía, el sacerdocio, el servicio. Esto es lo que recuerda de manera también especial en este día la celebración del lavatorio de los pies, que ahora vamos a comenzar como ese rito especial de este día que nos recuerda, repito, ese gran amor de Jesús que se entrega por cada uno de nosotros. Tengamos en cuenta esa palabra de Pablo que nos dice y que podemos repetir con una profunda convicción cada uno de nosotros. Me amó y se entregó por mí. Es lo que ha hecho Jesús por cada uno de nosotros. Me amó y se entregó por mí. Hemos escuchado en el Evangelio cuando Jesús, quitándose el manto y echando agua en una bandeja, se puso a lavar los pies a sus discípulos, signo claro del servicio al hermano. Al terminar les dijo, si yo el Maestro y el Señor les he lavado los pies, ¿con cuánta mayor razón ustedes deben lavarse los pies unos a otros? Ahora, el señor rector, Monseñor Enrique Glenny, quien preside esta Eucaristía, lavará los pies a 12 servidores hombres de esta comunidad de la Basílica de Guadalupe que dedican su vida y trabajo para servir a nuestros hermanos. Amen.
Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. En esto reconocerán todos mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Thank you.
que permanezca entre ustedes la fe, la esperanza y el amor. Pero la mayor de estas tres virtudes es el amor. Ahora tenemos fe, la esperanza y el amor. Pero la mayor de estas tres virtudes es el amor. Habiendo cumplido con este rito, con este signo del lavatorio de los pies, no solamente es un repetir lo que Jesús hizo, sino tratar de profundizar en el sentido, en el significado y en el compromiso que esto significa para cada uno de nosotros. Vamos ahora a hacer nuestra oración universal. Una oración en la que pedimos al Señor por todas nuestras necesidades. En el Señor Jesús tenemos al grande sumo sacerdote que da la vida por todos aquellos que miran hacia Él. En su nombre nos dirigimos a Dios Padre, sabiendo que ha puesto todo en sus manos. Decimos todos: Señor, escúchanos. Que Dios, fuente de toda santidad, custodie a su santa Iglesia, que en la fidelidad a su Maestro resplandezca la verdadera luz que ilumina a todo hombre. Señor, escúchanos. Que Dios, Padre de toda gracia y de toda bendición, sostenga al Papa Francisco con su fuerza y lo ilumine con su sabiduría, que igualmente confirme a todos los obispos y presbíteros en su ministerio para que sean verdaderos custodios de la grey que se les ha confiado. Oremos. Señor, escúchanos. Que Dios, fuente de esperanza, se haga cercano a todos aquellos que sufren en el cuerpo y en el espíritu, que derrame el óleo de su consuelo sobre sus heridas, para que encuentren en la cruz redentora de Cristo, conforte su dolor. Oremos. Señor, escúchanos. Que Dios, Padre de misericordia, mire a la humanidad herida por el pecado, que su Santo Espíritu abra los corazones de los hombres a la palabra del Evangelio, para que el mundo conozca al Redentor y se edifique en la justicia y en la santidad. Oremos. Señor, escúchanos. Que Dios, fuente de toda bondad, nos haga dóciles para escuchar la voz del Divino Esposo, que la participación en estos santos misterios conforte toda nuestra vida en el misterio de la pasión, muerte y resurrección de su Hijo. Oremos. Señor, escúchanos. Acoge, Padre, la oración de tu Iglesia, en el día en que Cristo, sumo sacerdote, se ha dado a sí mismo en la Eucaristía, Él que vive y reina por los siglos de los siglos.
al solio labrador, en el altar florecen hoy las espigas, los racimos que presentamos a Dios. Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, participar dignamente en esta Eucaristía, el memorial de la muerte de tu Hijo. Se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo, Señor nuestro, el cual verdadero y eterno sacerdote, al instituir el sacrificio perdurable, se ofreció a ti como víctima salvadora y nos mandó que lo ofreciéramos como memorial suyo. En efecto, cuando comemos su carne inmolada por nosotros, quedamos fortalecidos. Y cuando bebemos su sangre derramada por nosotros, quedamos limpios de nuestros pecados. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Yeah.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, en esta misma noche, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hijo sacerdote Edmundo Ortega Tirado, a quien llamaste hoy de este mundo a tu presencia. Concédele que, así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Nos dirigimos ahora a nuestro Padre Dios con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz.
Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Thank you.
Oremos. Señor, tú que nos permites disfrutar en esta vida de la cena instituida por tu Hijo, concédenos participar también del banquete celestial de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Habiendo celebrado la Eucaristía en esta solemnidad de la cena del Señor, ahora vamos a hacer la procesión, celebramos su presencia real en medio de nosotros y adoramos a Jesús aquí con nosotros. Vamos a hacer la procesión hacia la capilla del Santísimo para que ahí quienes deseen hacerlo puedan adorarlo. El Santísimo estará expuesto hasta las 9 de la noche aquí en la capilla.